Bien, buenos días, José Luis. Bueno, ayer había toda una incertidumbre debido a la protesta que inició la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras, ENEAN, debido pues a algunas exigencias que tenían, que le estaban haciendo a las autoridades de salud, pero este acuerdo pues logró dar resultados y se evitó esa toma. Pero estamos con Josefa López, quien es la secretaria general de la ANEA aquí en el departamento de Atlántida, y que sea ella la que nos ilustre, nos ponga al tanto de esos acuerdos. ¿Cuáles fueron esos acuerdos que se lograron y que evitaron pues esa toma? Buenos días. Bueno, buenos días, Guillén, buenos días al pueblo de La Ceiba. Realmente damos gracias a Dios porque llegamos a un acuerdo a la medianoche, ¿verdad? Porque se estaba pidiendo que se respetara los acuerdos que ya se habían tenido, que estamos pidiendo 150 enfermeras y esas 150 serán distribuidas en todos los hospitales y centros de salud y toda institución que necesite a una enfermera. También se logró frenar los despidos que se estaban haciendo. Exactamente, también se llegó a frenar porque habían despidos injustificados para unas compañeras, ¿verdad? No, aquí en Atlántida no teníamos, pero sí en otros departamentos. ¿Con los derechos, con las exigencias laborales, cómo quedaron? Bueno, con las exigencias laborales quedamos que no se va a despedir a ninguna compañera sin justificación, ¿verdad? Y que también nos acuerden todo lo que nosotros estamos pidiendo, nuestro aumento salarial y todo eso, porque hay unas compañeras, son como 135 compañeras, que todavía se les debe lo que es el aumento del salario. Estaban denunciando que en estos despidos los intereses políticos, por cuestiones políticas las estaban despidiendo. Sí, realmente es una lástima, ¿verdad? Porque realmente si usted hace su trabajo no debería de estar incurriendo eso, porque realmente nosotros las enfermeras damos un trabajo que es único, que realmente nosotros enfermeras estamos 24/7 con el paciente y realmente en cualquier institución usted va a necesitar de una enfermera. Sin embargo, le han dado un tiempo, un compás de espera, 20 días para que se cumplan. Si no, si el gobierno no lo cumple, retoman la lucha. Sí, le dimos un tiempo de espera. Realmente le vamos a dar este tiempo porque queremos que sean, como quien dice, responsables. Porque los acuerdos no los pueden decir que sí y al mismo tiempo que no, ¿verdad? Tienen que ser responsables con lo que acuerdan con nosotras porque nosotros hemos sido leales. Nosotros hemos estado en todas las pandemias, siempre está. Usted va a ver una enfermera auxiliar de frente. Usted va al hospital, a quien ve es a una enfermera. Entonces necesitamos que nos respondan y también que sea la contratación inmediata de las 150 enfermeras, porque en lo que es en el Hospital Atlántida necesitamos. ¿Cuántas un promedio necesitan en el Atlántida? Bueno, en el Atlántida, yo pienso que en el Hospital Atlántida por lo menos unas 50. Bastante demanda. Bastante demanda, porque para dar una atención de calidad, como decía el compañero José Orellana, son 4 enfermeras para estar en una emergencia, para atender a un paciente, ¿verdad? Realmente una enfermera solo puede con 6 pacientes y nosotros atendemos 15, 25 pacientes.